Bien, amigos de Código Fútbol Entrevista, seguimos con nuestro invitado especial, ya adaptándose a la tecnología. Bueno, con esta aplicación, porque indudablemente la tecnología le va bastante bien, yo al señor Red. Tú sabes que yo hablaba con mi productor antes de la entrevista y hablábamos un poco de tu paso por Europa, porque tú juegas en el Siena en Italia, tú vas al Braga a Portugal, ¿me entiendes? Entonces, supongo que tienes igual contacto con los compañeros allá. Te llevo nuevamente al lado humano. ¿Has tenido contacto con ellos? El golpe ha sido muy duro en Italia, en Europa. Es duro el golpe de la salud actual. ¿Cómo están la gente por allá? Cuéntame un poco eso. Sí, de hecho no he tenido oportunidad de conversar, pero sigo a algunos compañeros, a algunos amigos que tuve por allá. De hecho igual no somos ajenos a la información que tenemos acerca de lo que ha sucedido. Seguramente el país más afectado en el mundo ha sido Italia y es chocante, pero dentro de lo que yo sé, dentro de la información que tengo, de hecho Italia ha sido duramente golpeado porque es una población longeva, es una población donde hay muchas personas ancianas. Entonces creo que agarrándonos de esa parte, seguramente que es complicado para un país así. Seguramente que los ancianos por ahí tienen menos defensas que los jóvenes y seguramente por eso es el país más afectado. De hecho, veo historias de mis amigos. Se encuentran bien, pero más allá de ellos, creo que, como te digo, como toda la información que nos llega, sabemos que Italia es el país más dañado, ¿no? ¿Has hablado con Cartagena, por ejemplo? ¿Lo tuviste el año pasado de compañero en Alianza o en Argentina? ¿Cómo está él? ¿Los que están afuera? ¿Los compañeros propios? ¿Cómo se está pasando este tema? Sí, hablo con André más que con Wilder. Pues nos hemos comunicado poco en las redes sociales, en los en vivos. De hecho, lo he visto que ha comentado. También conversé, creo que ayer, con Wilder un poco, o bueno, antes de ayer, hace 2 días. Está bien, están tranquilos. De hecho, es desesperante, es muy aburrido. A veces, como te repito, nosotros los futbolistas, de hecho, esto me lleva, ¿no?, a pensar el momento en el cual, cuando uno se va a retirar del fútbol, ¿no? Cuando ya deja de entrenar, deja de sentir esa sensación de agarrar tu carro, ir a entrenar, de los camerinos, de las charlas. De los calentamientos, de las jodas, como se puede decir, entonces de las concentraciones, y cuando dejas eso, la verdad que te sientes una, no es que seamos anormales, pero ya no, ya sales un poco de esa profesión que a veces siempre digo que es irreal porque es una profesión que te da tanto, una profesión donde gozas de tanto privilegio que cuando no lo tengas va a ser chocante. Entonces, conversé con André también está un poco desesperado. De hecho, le hice una broma porque me dice que va a afectar el sueldo, que ojalá que no mochen el sueldo. Le digo, hermano, no seas malo, le digo, estás más asegurado, le digo, y estás molestando por eso. Se mata de risa y todo, y seguramente que nada, como te repito, es una profesión bastante linda que de hecho perder 1 o 2 meses de una profesión tan amada y tan apasionada cuesta mucho. Igual te debe pasar a ti, que seguramente más allá de que nosotros juguemos, ustedes los periodistas, es una pasión también para ustedes seguir el fútbol, los partidos, todo tipo de partidos, y es complicado, la verdad que es bastante complicado. Sí, lo primordial es, de antemano, sabemos que esto va a cambiar, pero hay que tener paciencia, va a ser gradual, y eso ustedes también supongo lo saben, ¿no? O sea, Para ir a poco. va a ser muy gradual, ¿no? Sí, justo ahora leí que si es que vuelve el fútbol, seguramente que va a ser estadio vacío, que no se sabe si es que quieren aplazarlo hasta junio para que los estadios estén llenos o vaya gente al estadio y económicamente no se vea afectada a la institución, todas las instituciones. No me parece mala idea, de hecho, me parece mala idea en lo personal porque uno ya quiere que empiece todo esto y que todo vuelva a la normalidad, pero tampoco vamos a cegarnos y saber que como institución tienen que volver a su economía normal, a sus ingresos normales. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Tú has sido parte de la selección de la sub-15, la sub-17, has jugado en la sub de Perú. No te quita el sueño volver a la selección. Porque No. uno dice,
Joacinho está para regresar a la selección, volverse a vestir de la blanquirroja, ¿no? Sí, no, no me quita el sueño. De hecho, uno creo que hoy en día tiene que hacer mucho más mérito para poder llegar a la selección. Creo que caso Kevin Quevedo, por ejemplo, que el año pasado hizo muchos goles partido tras partido, creo que ese es el techo, si se podría decir, o el objetivo de un futbolista que está en el torneo peruano y para poder llegar a la selección. Creo que se tiene que hacer mucho. Hoy en día hay jugadores de nivel en la selección, jugadores que están haciendo las cosas bien fuera del Perú y creo que para ganarse un puesto en la selección, saliendo del torneo, estando en el torneo peruano, se tiene que hacer lo que hizo Kevin el año pasado o Christopher González también. Hacer goles, hacer partidos de 8 o 9 puntos todos los fines de semana para ser regular, para poder llegar a la selección. Esperemos que sea así. Lamentablemente ha habido esta para, pero en lo personal creo que tengo que llegar a ese objetivo de jugar todos los partidos, de ser un jugador que merezca jugar, que hacer méritos para jugar todos los partidos y jugar de 8 o 9 puntos para poder llegar a la selección en algún momento. Uno recuerda el partido en Arequipa y te ve como figura a ti. Termina cerrando el partido y creo que ese es un punto de quiebre importante para Alianza, que disputa el torneo del año pasado. Haces contra Muni un golazo y lo gana Alianza. Yo estuve en desacuerdo cuando decían de que era un gol de otro partido. No es un gol de otro partido, es un gol que se le marca a Muni y es una vistosidad que haces tú, es una calidad que tienes tú para poderlo definir. ¿Por qué esas buenas situaciones, me pregunto yo, como se pregunta a muchos, porque eres un buen jugador? No hay continuidad en Alianza, por ejemplo, no hubo continuidad en Alianza por ser tú un buen jugador. ¿Qué pasó, Joa? A mí me parece que no quiero echarle la culpa al técnico, pero creo siempre, y no es arrogancia, pero creo casi siempre hacer las cosas bien. O sea, creo que no me ha tocado, no, como te repito, no le echo la culpa al técnico, pero a mí me parece, por ejemplo, hice gol al inicio del campeonato contra Alianza Universidad, me parece, sí, Alianza Universidad. Claro. Que perdemos 3 a 2 y al siguiente partido estaba en la banca. Hago gol contra Municipal, el gol de Chalaca, y el Claro. siguiente partido estoy en la banca. Entro contra Nacional en la Copa Libertadores, entré muy, muy bien, que es el partido que más me ha gustado cómo he jugado yo. Y el siguiente partido del Clásico también estoy en la banca. Entonces, entro en el Clásico, no entro mal, y el siguiente partido no juego titular. Entonces, yo soy muy autocrítico. Cuando hago las cosas mal, o cuando no las estoy haciendo bien, o cuando no genero, no digo nada y digo, pucha, estoy mal, o no estoy a nivel como para ser titular. Pero me parece que he venido haciendo las cosas bien como para poder tener más oportunidades y más continuidad. Creo que soy un jugador al cual, si es que le das continuidad, obviamente me lo tengo que merecer en la cancha, pero ya creo que lo he merecido, que si me das continuidad, termino haciendo mejor las cosas de las que ya estoy haciendo. Entonces, no creo que esta vez, si fuera por mí, si fuera culpa mía, me habría una autocrítica y te sería muy sincero y te diría, mira, no he hecho las cosas bien, he sido intermitente, un partido sí, un partido no, pero ni siquiera eso, porque un partido sí y el otro partido no he estado, ¿me entiendes? O sea, después del primer partido contra Alianza Universidad de Huánuco, no jugué 2 partidos, o sea, el siguiente partido entré 2 minutos contra Manucci y el siguiente partido no lo jugué. Entonces, no es culpa mía, creo que necesito continuidad y espero ganármela esta vez con el nuevo técnico y que apueste por mí para poder tener continuidad y poder llegar a un nivel donde pueda ser muy importante para el equipo, ¿no? Creo que gracias a Dios tengo el talento y la capacidad para poder ser importante en un equipo y me lo quiero ganar esta vez con este nuevo técnico, ¿no? Chiquitito, ya para ir cerrando, agradeciéndote tu tiempo. Para mí, libre detrás del punta. Para ti, por los lados, ¿cómo te sientes mejor haciendo la diagonal? No sé. Para mí, de acuerdo al sistema del otro equipo, me puedo acomodarme. Hay partidos donde el otro equipo juega con 2 contenciones y yo detrás del punta, con 2 contenciones, sí se me complica un poco más porque me marcan mucho más. Entonces creo que en ese sentido me vendría bien mejor jugar de extremo. Pero si el otro equipo juega con un solo contención, creo que me deja más solo a mí como enganche y eso me permite generar más. Caso con Racing, que me pusieron detrás del punta, jugaban con un solo contención y me dio un poco más de libertad. Entonces, por ahí que por eso me buscaba mejor los espacios. Pero yo pienso que de acuerdo a cómo va
a cómo juega el otro equipo, me va mejor a mí. Joa, te mando un gran abrazo. Gracias por estos minutos en esta edición especial de Código Fútbol Entrevista. Que pase bien estos días. Igual es de unión familiar, es de pensar, es de hacer muchas cosas. Y nada, te mandamos un abrazo. Que esto pueda pasar y que pase sobre todo bien por la salud de todos los peruanos, de todo el hincha de Alianza y de toda la gente del fútbol. Un abrazo, mi gracias por estos minutos que has tenido con nosotros. Jorge. De nada, te mando un abrazo, saludos a la familia y espero, como tú dices, esto pase rápido, así que responsabilidad al 100%. Un abrazo. Chao, listo, gracias. Ahí ha estado entonces con nosotros Joacinho Arbé. Queremos agradecer estos minutos con todos ustedes y nosotros nos vamos despidiendo de lo que es esta edición especial de Código Fútbol, la entrevista.